Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y las hermanas. Debido al tiempo, una dimensión más que la de la que habló la Madre Tierra a Prutu no fue informada la mañana y la informaré ahora. La Madre Tierra le dijo al rey Prutu que gracias al Creador era que estaba repleta de alimento. Gracias al Creador estoy repleta de semillas de alimento en mí, las cuales son una gran variedad y que se supone debo darlos a los seres de la tierra. Ese es mi trabajo, el mantenerme ofreciendo alimento a los seres, porque las semillas relativas a los alimentos están impregnadas en mí por virtud del conocimiento que el Creador ha otorgado. La tierra está llena de alimento, del alimento más variado, y las semillas están dentro mío. Estas semillas deben ser obtenidas por los seres por medio de realizar algún trabajo y no simplemente ser dadas sin esfuerzo. Deben demostrar trabajo, deben demostrar que es algo para recibir el alimento a través de estas semillas. Deben trabajar y aquellos que trabajan merecen recibir el alimento. Aquellos que no trabajan, si comen lo que existe, las riquezas del planeta, lentamente los humanos no van a evolucionar. Cuando buscamos vivir sin trabajar, cuando buscamos vivir sin contribuir, cuando buscamos alimento sin hacer nada para obtenerlo, entonces nos transformamos en prisioneros del planeta. Se supone que todos nosotros debemos hacer algo en beneficio de los otros.
por medio de lo cual ganaremos nuestra elegibilidad para obtener alimento del planeta. Así que debemos obtener las habilidades necesarias para hacer, para básicamente producir alimentos. La Madre Tierra dijo: la capacidad fundamental de los seres del planeta es el producir, es ganar los productos de la tierra a través del cultivo. Aquel que no cultiva y come es un derrochador. Una persona que no cultiva la tierra, ¿cómo es que merece comer el alimento que surge de ella? Sean frutas, vegetales, cereales, legumbres. ¿Cómo es que merecemos comerlas? A menos que hayamos hecho algo relativo a la producción del alimento. Así que hubieron innumerables veces en el pasado que las inteligencias retorcidas de los hombres comenzaron a quitar las propiedades y los recursos de la tierra sin contribuir para nada con ella y negando las facilidades a aquellos que las que producían el alimento. Hay muy pocos que producen y hay muchos que comen. Hay muy pocos que producen y hay muchísimos y muchos más para comer. Esto no es aceptable de acuerdo a la ley. Originalmente, toda la comunidad humana era agrícola. Era una comunidad agrícola donde todos dependían de la tierra. Y en tanto que cultivábamos, tanto más merecíamos recibir el alimento. Y por medio de este, merecíamos nuestra existencia sobre el planeta. Aquellos que producen el alimento, este alimento, digamos los intelectuales, la Madre Tierra dice, los catedráticos y los intelectuales, los filósofos que no contribuyen con nada a la sociedad, produciendo nada, no producen, son solamente los vampiros sobre el planeta. Es por eso que en el sendero del yoga el excesivo intelectualismo no nos es permitido. El filosofar excesivamente no está permitido porque solo vendemos palabras y comemos alimento. No producimos alimento o cualquier otro producto y a menos que contribuyamos al producto nacional bruto. Debemos contribuir al Producto Bruto Nacional o al general, al global, o ayudar a aquellos que están produciendo globalmente. Si no producimos nada y solamente somos intelectuales que hacen nada, excepto ejercicios vocales, tales personas, de acuerdo a la tierra, son todos derrochadores. Son derrochadores del trabajo que es llevado a cabo por otros. Si uno gana y 10 comen, si uno trabaja y 10 comen, la proporción es 1 a 1000 o 1 a 10 mil. Un hombre produce y miles de personas comen. Entonces la ecuación se transforma en una situación no razonable e injusta. Tenemos más personas para comer y menos para producir.
hay más número de personas que comen y muy pocas las que producen. La tierra tiene cuidado de aquellos que producen y aquellos que ayudan a aquellos que producen. La tierra tiene cuidado de los productores y tiene cuidado de aquellos que los ayudan, que ayudan la actividad del cultivo, es decir, de la producción. Ni producimos ni ayudamos a la actividad del cultivo, ni contribuimos con nada a la riqueza de la tierra. Por medio del cultivo o de la producción de varios productos, contribuimos a la riqueza y merecemos vivir aquí. Si no hacemos estas cosas, entonces debemos ser educados, y para esto hay maestros. Aquellos que no ayudan a la producción y los que no producen deben ser educados de que deben hacer este trabajo. Si no hacemos esto, entonces ellos pasan a la categoría de derrochadores. Es por eso que los maestros han llegado a ser aquellos que también cultivan y enseñan. Hay maestros que también contribuyen a la sociedad y enseñan. Solo enseñar y vivir de lo que se enseña es blasfemia. Hay maestros profesionales de sabiduría que enseñan y juntan dinero y viven de eso. ¿Cuál es su contribución? Nada. El verdadero maestro es aquel que demuestra en su vida que él también trabaja para contribuir con la sociedad. Él lo demuestra y enseña cómo contribuir con la sociedad. Esto es algo muy fundamental que la humanidad intelectual ha olvidado. La sociedad moderna piensa, ¿contribuyo de alguna manera con la sociedad? No. Así, si un maestro lo hace, él es aquel que... Si el maestro solo enseña y no contribuye a la sociedad de una forma u otra, es un derrochador. De la misma forma, aquel que se supone que debe proteger esta ley son los reyes. Los reyes también se supone que deben cultivar. Originalmente, ese era el espíritu del cultivo. Los reyes, como Yanaka, conocen al rey Yanaka, al que se lo nombra frecuentemente en las escrituras indias, porque siendo un rey, él también solía cultivar. Yo soy un rey y no puedo sentarme solamente en un trono de plata, de oro o de diamante. Ustedes cultivan y me dan el alimento. Eso es un rey ignorante, es rey de la ignorancia. Yanaka, como era un rey iniciado, él mismo cultivaba y enseñaba a sus súbditos cómo cultivar, cómo seguir las estaciones, cómo tratar a los toros, a los bueyes con los que cultivaban, cómo alimentarlos, cómo tratar los campos. Y por medio de esto, haciendo este trabajo de buena voluntad, entonces el rey merecía ser un rey, porque era su deber inmediato el asegurarse de que la ley estuviera bien establecida en el reino. Es por eso que decimos que negligir en los lugares de negocio, en la bolsa, son lugares de Kali. La bolsa es un lugar de Kali, la bolsa de comercio, ¿no? Son lugares de Kali. Los lugares donde se apuestan son lugares de Kali. Los intelectuales que solo idean, pero no contribuyen, son también
pertenecen a la energía de Kali. La Madre Tierra dice, a menos que contribuyas, ninguna de estas cuatro clases. La primera clase, de acuerdo a la Tierra, es aquellos que producen. La segunda clase es los que facilitan la producción y que hacen servicios que permiten la producción. La tercera clase es para asegurarse de que la ley de la producción sea implementada. Y la cuarta clase es que los que tienen que producir. No podemos solamente construir palacios donde estemos con confort y lujo, con placeres y vicios. La cuarta clase es la clase que tiene que cultivar y también enseñar. Y también enseñar la importancia de la buena voluntad, que uno tiene que trabajar para los otros y por medio de esto merece vivir. Cuando estas clases, cuando este orden en la sociedad colapsa, es aquel que tiene poder, que tiene la habilidad intelectual de manipular a otros, es él quien junta las riquezas de la tierra. Y es por eso que es la ley, incluso ahora, cuando el rey Prutu sigue la ley y permite que la producción surja, si hay una clase intelectual que trabaja en desventaja de los demás, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una pequeña desviación. Si, por ejemplo, si recibimos algunas tartas para todo el grupo y si anunciamos que a las 4 vamos a recibir tartas y café, cuando las personas saben esto, se apuran a venir las que se enteran primero lo comen, se lo comen todo, no va a haber tarta para los que vienen un poquitito más tarde. Las personas que corren para comer primero, no les interesa a aquellos que van a venir después, ¿no es así? Muchas veces, si vienen 5 minutos después de las 4, ya no hay tarta, porque toda la tarta se devoró en 5 minutos y no hay tarta para otros. Personas así son llamadas derrochadores, porque no tienen cuidado de sí mismos, de otros, sino de sí mismos. Por eso la Madre Tierra dice, aquellos que tienen cuidado de llenar los estómagos de los otros antes de llenar el suyo, es aquel a quien yo aprecio. Por ejemplo, si una mujer en casa tiene cuidado de los estómagos de todos los residentes de la casa y después come ella es bendecida. La persona que corre primero a la mesa de la cena o a un lugar donde pueda comer no es bien visto por la tierra, porque tiene cuidado de su estómago y dentro de él no tiene cuidado de los demás. Es por eso que el Bhagavad Gita dice, él es un avaro derrochador que come para sí mismo. Come solo para sí mismo. Antes de comer, si miramos y nos aseguramos que otros hayan comido, hayan recibido, de hecho se introduce que una de las regulaciones legales para alguien que tiene una casa, se supone que él no debe comer, el anfitrión no debe comer hasta que todos los miembros de la casa no hayan comido. Entonces, cuando comemos lo que quede después de que todos los demás hayan comido, eso es lo que se llama la fruta del sacrificio. Cuando ofrecemos el alimento a los otros y cuando todos están satisfechos y si quedó algo, eso se llama el alimento del sacrificio.
eso, ese resto tiene mucho más valor que el alimento que se comió, que comieron inicialmente los otros. Los sabios nunca comen por sí mismos. Ellos se aseguran que todos hayan comido y después comen. Estas son las leyes fundamentales que no son enseñadas en el mundo moderno. La Madre Tierra dice, si los seres tienen que ser peregrinos sobre este planeta y no prisioneros, deben aprender a ver que otros tengan confortes antes de que ellos piensen en su propio confort. Si pensamos en nuestro propio confort, en preferencia al confort de los demás, nos maniatamos más y más con este principio. Así que la madre habla de cuatro categorías de seres. Una es aquellos que los que producen. La otra es aquellos que ayudan a la producción. La tercera es los que se aseguran de que todos los que están produciendo, y la cuarta es producir y también enseñar cómo producir. ¿Cuántos maestros se ocupan de contribuir a la sociedad con su propio trabajo? Es por eso que un maestro se respeta cuando vive contribuyendo a la sociedad y da sabiduría sin cobrar. La enseñanza no se vende. Si uno no puede vivir enseñanza, vender enseñanza, vivir de esto, esto es blasfemia. Y un rey, como regidor, como regente, disfruta del poder, pero si disfruta del poder y no produce, también se considera que es un rey diabólico. Él no puede hacer, porque no puede asegurar el beneficio de la sociedad. Todas las categorías de personas deben ser directa o indirectamente conectados con la producción de la riqueza sobre el planeta. Por ejemplo, aquel que traduce el que tradujo el Bhagavata en Telugu, la traducción del Bhagavata. El Bhagavata fue originalmente escrito en sánscrito por Vedavyasa y fue traducido por un discípulo que tenía un alineamiento excelente con lo divino en él. Una vez él estaba tomando un baño en el Ganges en las horas del eclipse. Eran las horas entre la noche y las horas tempranas de la mañana. Y entonces se le apareció un ser divino frente a él y le dijo, tú haz la traducción del el Bhagavata en sánscrito en Telugu. Para él fue una gran sorpresa porque esta persona cuyo nombre fue Botanamacharya. Este Botana se sorprendió porque él estaba alineándose con lo divino y cultivando la poca tierra que él tenía y ayudando a su familia. Él tenía el conocimiento de lo divino, practicaba, llevaba a cabo todas las prácticas del discipulado, cultivaba la tierra que él tenía y ayudaba a su familia. Este era su trabajo. Es a él a quien se le apareció lo divino y le dijo, tú traducirás el Bhagavata, que no había sido traducido por otros catedráticos. Y él se sorprendió, dijo, ¿quién soy yo para traducir? Esto es un Purana tan intrincado porque tiene la cosmogénesis, la antropogénesis, tiene todas las doctrinas de conocimiento, tiene la doctrina del océano, la de los ritmos, de los ollas.
y de todos los siete rayos, hablar de toda la sabiduría de los siete rayos está disponible en el Bhagavata y no puede ser descifrada sin el conocimiento de la astrología, etimología, los ciclos del tiempo, las ciencias de los la métrica, los chandras, la ciencia de la pronunciación y las ciencias de la gramática, es decir, la química de los sonidos. Él creía en cultivar la tierra. Cultivar la tierra haciéndola producir y dándole estos productos al pueblo y ganándose la vida para sí mismo. Esta era la forma humilde en la que él vivía. A él se le apareció el Señor y le dijo: haz el trabajo, tú mereces traducirlo. Y la versión telugu del Bhagavata tiene mucho más magnetismo en ella que la versión original, que es aceptada por todos. La versión en telugu del Bhagavata es una versión, una presentación mucho mejor que la presentación original del Bhagavata. Él tenía un cuñado, este iniciado Potana, tenía un cuñado que también tenía conocimiento similar. Así que él se transformó en un miembro importante por virtud de su conocimiento de la corte real. Era un hombre de conocimiento y hay este tipo de personas se le da un lugar en la corte real si entretienen al rey. Cuando quiera que haya procedimientos en la corte real, los hombres sabios también toman su lugar. Y él tenía tanto conocimiento como él. Pero él no se ocupaba del cultivo, de la agricultura. Y Potana, él le decía a Potana frecuentemente: ¿por qué no vienes a la corte real? Tendrás todas las facilidades. Tendrás todas las facilidades si vienes a la corte real, porque no eres menos que yo en conocimiento. Y el rey honra a aquellos que tienen conocimiento. El iniciado Potana dijo: ¿qué voy a hacer en la corte real? ¿Qué haremos en la corte real? Estamos solo allí de decoración, como un ornamento. No podemos realmente contribuir en nada. Y cada vez que el rey dice algo, tenemos que mover la cabeza, ¿no?, afirmando. Porque el rey tiene la razón. Siempre, ¿no? El rey está correcto siempre. Así que, ¿para qué servir al rey? Si sirviendo al rey no contribuimos con nada en la sociedad y solo somos ornamentales apreciando al rey todo el momento. Y si el rey quiere alguna dimensión de sabiduría, la expresamos a él para asegurarnos de seguir permaneciendo en la corte real. Esta es una actividad improductiva. Muchas personas, en el nombre de la sabiduría, en el nombre de las teologías, en el nombre de las actividades devocionales, ellos simplemente no contribuyen con la riqueza de la sociedad. Esta dimensión es generalmente no vista. Es así que en el día del juicio lo que se pregunta es: ¿qué has hecho? Nadie nos pregunta: ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es aquello que sabes? Eso no se nos pregunta nunca. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuánto beneficio fluyó a través de ti para la sociedad? ¿Cuál es tu contribución a la sociedad? Así que solo personas que hablen, los intelectuales que no contribuyen a la sociedad,
no pueden reclamar un lugar en los círculos superiores. Ellos deben hacer el trabajo. Deben producir una cosa o la otra para beneficio de la sociedad. Si esto no sucede en tu rey, oh Prutu, la misma historia se repetirá nuevamente. ¿No es así? Ahora que tú has venido, coopero contigo y tú haz surgir la riqueza. Pero si esta riqueza, esta producción, debe estar envuelto todo ser, involucrarse todo ser, pero si hay personas que no producen y comen, va a haber una muy pequeña porción de personas que produzca haciendo un trabajo extra y no van a vivir bien. Es por eso que este iniciado Pottanamacharya se destacó mucho más que otros catedráticos, porque él no solamente trajo la escritura, la tradujo, sino que también demostró la sabiduría en la vida diaria. Y su vida fue una vida gloriosa. Y su primo, que estaba en la corte real, por último, su vida terminó miserablemente, porque cuando el rey se enoja con nosotros, perdemos, ¿no? Estamos perdidos. Así que este iniciado Pottana rechazó gentilmente unirse a la corte real. Debemos servir a la naturaleza más que servir a los otros. Inicialmente, todos vivían por la agricultura. Un rey que no preste atención a la agricultura, un rey que no preste atención a la producción de los productos naturales, no está haciendo la cosa correcta. Buscar petróleo bajo la tierra, buscar por metales preciosos y piedras preciosas bajo la tierra y tratar de cavar profundamente en la tierra para explotar sus tesoros. Todo esto es una actividad ignorante. Aquel que respeta la tierra y extrae sus productos de la misma forma que extraemos leche de una vaca. Extraer leche de una vaca es distinto a extraer su carne, a tomar su carne, ¿no es así? Si tomamos la carne de la vaca, ¿cómo va a vivir ella? En vez de comernos la carne de la vaca, es más de sabios y mucho más gentil y sutil y de buenos modales aceptar la leche que la vaca nos ofrece. Así que incluso usamos los huesos de la vaca, usamos la carne de la vaca, le tomamos su leche y la tratamos de usar enteramente hasta el punto de su aniquilación. Así que existe el sabio, que es el que extrae la riqueza de la vaca. Se nos ha dado la historia de la gallina de los huevos de oro. La gallina que todos los días daba un huevo de oro. Así que tomamos el huevo de oro y entonces saciamos todas nuestras necesidades. Todos los días nos da un huevo de oro. Así que el poseedor tuvo la gran idea. ¿Por qué no le abro el estómago a la gallina? Y tengo todos los huevos de una sola vez. Todos los huevos de una sola vez. ¿Por qué tengo que esperar hasta mañana para tener un huevo más? Ese fue el acercamiento que tuvo hacia la gallina. No tenía paciencia para esperar hasta el próximo día.
Así que ganar lo que tenía que ganar toda la semana, ¿por qué no abrirle el estómago y tener 7 huevos para esta semana? Entonces, abrió el estómago de la gallina y no había nada en él. La gallina prepara un huevo por día. Y nuestra ambición, nuestra avaricia, le gustaría, nos va a impulsar a asegurarnos de cómo inseminar a la gallina de tal forma que tengamos más de un huevo por día. Es por eso que tenemos tantas y tantas granjas. No, si puede, ¿por qué un huevo por día? Si puede ser un huevo cada 8 horas, estamos enloquecidos de producir más y más y más. Miremos cuánta producción inútil hay sobre el planeta y la competición que esto conlleva. ¿Por qué no podemos hacer el trabajo natural? Tenemos demasiados productos y existe una competencia entre producto y producto y tenemos poco dinero para comprar todos estos productos. Es por eso que trabajamos, logramos nuestra propia miseria. Entonces no debemos dañar a la tierra para recibir de ella. No debemos dañar a la tierra para recibir de ella, sino que debemos complacerla y recibir lo que nos da. La tierra está dispuesta a ofrecernos su riqueza en variedad de formas. Pero debemos saber cómo trabajar para esto y tomarlo y no solamente quitarle. No quitarle las cosas. Es por eso que hubo otro iniciado, Shanaka, que también era un rey. Este rey fue mencionado por Krishna en el Bhagavad Gita. Él dijo, incluso Shanaka hace las cosas así. El rey Shanaka era una persona destacada incluso para Krishna, porque era un rey y sin embargo cultivaba la tierra diariamente. Era un rey y cultivaba la tierra diariamente. Hoy creemos en comprar y vender tierra para obtener dinero, ¿no es así? ¿Qué es este tipo de negocios? Este tipo de negocios es Kali. La tierra está siempre allí. Y nosotros tratamos de comprar y vender tierra y hacer dinero. ¿Qué clase de energía llevamos con nosotros? No producimos nada para la tierra y nos mantenemos comiendo. ¿Qué tipo de energía tendremos? Es por eso que lentamente cuando la humanidad deja de lado la agricultura, dejando de lado la naturaleza, está construyendo su propia prisión. Está haciendo su propia miseria. En toda cultura, hoy día, la agricultura está en su nivel más bajo. Está en su marea más baja. Y los agricultores no tienen beneficios, sino que son explotados por las otras secciones de la sociedad. La persona que hace crecer las plantas no obtiene tanto como la persona que las vende en la bolsa. En la bolsa gritan y gritan comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Comprar y vender no tiene nada que ver con esta actividad. Esta actividad va a resultar en que la ignorancia va a entrar en los seres. Así que en el próximo ciclo, debido a nuestros esfuerzos, los
si los seres no son enseñados cómo ser respetuosos para recibir, seamos respetuosos para recibir lo que la tierra nos da. Debemos estar agradecidos al bananero cuando nos da una banana. No debemos sentir es mi derecho. ¿Por qué debe darnos bananas? Y nos da en tales racimos que va a haber mucho más de 100 o 200 bananas cada vez que da frutos. Y en dar las bananas, el árbol de la vida del árbol de banana se extingue. Solo una vez da un racimo de bananas. Entre 150 y 200 bananas da cada vez que da, pero cuando las da, se muere. Es decir, ha cumplido su propósito. Una semilla de banana da 150 a 200 bananas y llega a su realización por ofrecerse a las personas. Y nosotros, que somos los que nos comemos las bananas, como monos. ¿Cómo es que merecemos comer esa banana a menos que hayamos contribuido con el bananero? De alguna forma, el hombre perdió esta dimensión y se transformó en una persona privilegiada sobre la tierra, pero no en una persona responsable. Siempre tiene cuidado de sus derechos. ¿Cuál es mi derecho? Mi derecho fundamental. Pero no nos interesan las responsabilidades fundamentales. Debemos ir cambiar de los derechos fundamentales a las responsabilidades fundamentales. Muchas veces les conté la historia de la vida de Jesús, donde Jesús junto con sus discípulos caminaba sobre los bancos del río de del mar de Galilea, y sus discípulos le preguntaban cosas y el maestro las contestaba. Y de repente, digamos, alrededor de las 10 de la mañana, el discípulo se sentía hambriento. Y entonces, cuando miraron alrededor de ellos, encontraron un árbol que tenía frutas. Digamos un árbol de dátiles, porque los dátiles son muy famosos en Israel. Cuando el discípulo los vio, se apuró rápido para obtenerlos. Y se subió al árbol y sacó algunos dátiles y le ofreció algunos al maestro. Primero se comió algunos y después, primero tuvo que saciar su hambre y después pensó en el maestro. Y le ofreció algunos al maestro. El maestro miró al discípulo y lo miró de una forma como muy interrogativa, con muchas preguntas en ella. Y el discípulo le dijo: hice algo malo. Debo haberte ofrecido antes de haber comido. Debo haberte ofrecido antes de haber comido los dátiles. Y el maestro dijo: no es eso. Está bien, tú comiste porque tenías hambre y no estoy ofendido porque hayas comido primero. Pero ¿cómo recolectaste los dátiles del árbol? ¿Qué es lo que has hecho por este árbol para quitarle así los frutos? ¿Qué es lo que has hecho por este árbol? Por lo menos, ¿tuviste la cortesía? ¿Lo hiciste cortésmente? ¿Tuviste la cortesía de preguntarle al árbol: ¿puedo tener tus frutos? No lo hiciste. Como si fuera tu propio árbol de dátiles, los recolectaste, los comiste. Por medio de esto has ofendido grandemente al árbol, porque nunca le ofreciste un poco de agua al árbol. Nunca le diste agua a ninguna planta.
no has hecho nada por el reino vegetal. ¿Cómo puede ser que merezcas comerte esos dátiles? De esto me estoy preguntando. Es por eso que sin ofrecer no podemos recibir. Esa es la ley. Sin ofrecer, no podemos recibir. Para ofrecer y luego ofrecer y luego recibir es la forma civilizada de funcionamiento. Solo quitar cosas de todos lados, así como queremos, esa es una forma muy incivilizada de conducirnos. Miremos cómo las personas conquistan y quitan cosas de todos lados como si fueran de ellos. Así que la tierra le dijo al rey, cuando los seres surjan, asegúrate que todos participen de su producción, de la riqueza, que todos participen de su producción, y asegúrate de que ésta sea repartida equitativamente, que sea repartida justamente, que todos, cada uno reciba de acuerdo a su trabajo. Si no, va a haber un desbalance. Esta es una enseñanza que la tierra también dio al emperador Prutu. Por lo tanto, el rey comprendió lo que dijo la tierra y dijo, quien quiera que no siga este proceso de trabajo para mejorar las riquezas naturales y por medio de esto disfrutar esta riqueza, va a quedar de lado. Dio esta ley. Uno no puede disfrutar la riqueza de la naturaleza sin contribuir a ella con nada. Debemos, directa o indirectamente, contribuir con la riqueza de la sociedad y por medio de esto mereceremos vivir. Los ejercicios intelectuales no contribuyen para nada. Hay muchos clubes intelectuales que discuten distintos temas y no contribuyen con el beneficio de la sociedad. Es por eso que los vemos frecuentemente, se reúnen y discuten cómo aliviar el sufrimiento de los pobres, cómo aliviar a las personas, los pobres, de su sufrimiento. Hay un seminario en un hotel de 5 estrellas, como el Novo Hotel, por ejemplo, y discuten por 3 días. Eso es todo. En vez de tirar dinero estando allí durante 3 días, ¿por qué no ayudamos a algunas personas pobres directamente? Si los aliviamos, si aliviamos a los pobres de su sufrimiento, 3, 4, 5, 6 personas hemos hecho mucho mejor que tratar de discutir acerca de esto. También hay muchos proyectos para ver cómo eliminar el hambre sobre el planeta. ¿No es así? ¿Cómo eliminar el hambre sobre el planeta? La mejor forma de eliminar el hambre sobre el planeta es alimentar a una persona hambrienta. Eso es todo. Ese es el acercamiento directo. Alimentemos una persona hambrienta. Si cada persona alimenta a otra persona que esté hambrienta, ya el 50% de los hambrientos están cubiertos. ¿Por qué siempre discutir acerca de cómo eliminar el hambre, seminarios y discusiones? Encuentros de gabinete, de gabinetes intercontinentales, reuniones intercontinentales acerca de la pobreza? ¿Esto no es un acto tonto, acaso? Así es como hemos perdido, estamos perdidos en nuestro sentido común, en nuestro sentido básico. Las personas, en vez de atender directamente a las enfermedades de la sociedad,
discuten acerca de las enfermedades. Discutimos, discusiones. Este es un peligro que la mente humana, al que está expuesto la mente humana, por medio del cual su inclinación inherente es una inclinación inherente a la inercia. No quiero hacer nada, solo hablar. Y a los humanos se nos dio la facultad de hablar y por eso hablamos. En tanto que nosotros hablamos, pero no hagamos nada para la sociedad, no nos hemos elevado. Es por eso que así como dice la escritura, este es el campo de acción. No el un campo de expresión vocal, Kurukshetra. Kurukshetra significa campo de acción y existe una ley de cómo actuar. Es por eso que se llama Dharma Kshetra. Así que la tierra le dijo al rey y el rey la transformó en una ley fundamental y dijo: en mi reino nadie va nunca a pensar en comer cualquier cosa de la tierra a menos que él directa o indirectamente haya contribuido al producto de la tierra. Lo estableció como una ley. Como la mañana esto tomaba mucho tiempo, este fue un arreglo que se hicieron la tierra y Prutu. Si los reinos o los regentes o los gobiernos, si quieren realmente ser de beneficio para sus ciudadanos, la cosa fundamental que deben hacer es asegurar la producción de riquezas que sean esenciales para el ser humano. La producción de riquezas, de cosas que sean esenciales para los seres. ¿Qué es lo más esencial? El alimento, la vestimenta, el lugar de las viviendas básicas, no los cosméticos, no los perfumes, no el alcohol. Si vamos por los pasillos de los aeropuertos, todos los negocios de duty free tienen productos que no tienen nada que ver con el beneficio a los seres humanos. ¿Qué es lo que obtenemos en los duty free? Cigarrillos. No son buenos para la salud. Variedades de alcohol que no contribuyen a la salud. Variedades de chocolates que nos arruinan los dientes y nos llevan a la cirugía dental. Variedades de perfumes. La mayoría de los productos no son para beneficio de los seres. Así que más y más vemos esto por todos lados. Antes los aeropuertos eran como casas de tránsito para poder tomar un avión. Ahora hay un centro de compras dentro del aeropuerto, de los aeropuertos. Dentro de los aeropuertos vamos a encontrar el Corte Inglés, ¿no es así? Y vamos a encontrar Migros. Así que el crecimiento de la ignorancia es tal que producimos muchas más cosas inútiles y dejamos de lado los productos que alimentan. Así que nos estamos moviendo en la dirección correcta. ¿Qué deben hacer los gobiernos? Asegurarse mucho más la producción de productos que van a ayudar a la vitalidad, salud y el crecimiento de los seres sobre el planeta.
pero ellos no están aquí. Es por eso que los gobiernos van a caer, porque no cuidan las necesidades básicas, donde y más van decayendo la economía de la agricultura, y más están creciendo las cosas artificiales que van creciendo como monstruos y solamente traen la miseria, porque aquello que nos nutre no es producido. Tenemos tantos y tantos centros de compras y edificios, pero si no tenemos con qué alimentarnos, no tenemos un mercado de vegetales, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, la producción de productos que contribuyen al beneficio de los seres, que generalmente se generan naturalmente, cuando tengamos una sociedad así, esta sociedad va a ser bendecida por la Madre Tierra y van a continuar recibiendo, si no, la Madre Tierra se va a retirar, va a retirar sus potencialidades. Había muchos campos en el sur de la India que eran llamados graneros de arroz. En la India tenemos campos tan ricos que producen abundantemente raíz y arroz y trigo y frutas. Estos campos lentamente se transformaron en plantaciones de tabaco. En un campo donde debemos plantar arroz, si comenzamos a plantar tabaco, conocen, el mejor de los tabacos también se produce en la India, ¿lo saben? Se llaman golden leaf, o sea, hoja de oro. El tabaco de la hoja de oro es el mejor tabaco del planeta, pero si plantamos tabaco en una tierra muy fértil, ¿estamos causando daño a la vida humana o la estamos promoviendo? Por 30 años, hace 30 años el tabaco se producía en un campo donde anteriormente se usaba para el arroz. Hoy esa tierra se transformó en una tierra árida, es decir, que no produce nada, perdió su fertilidad. Así que cuando pierde su fertilidad, las personas comienzan a construir casas allí, es decir, no hay más tierra para producir. Traducimos muchos campos cultivables en colonias de casas, ¿no? Cuando podemos ver lejos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir las potencialidades de producir alimento en la construcción de edificios de cemento que no producen nada. Vamos a hacer eso. ¿Podemos llamar esto sabiduría? Es por eso que esto ha sucedido muchas y muchas veces. No pensemos que somos la primera raza ignorante en este planeta. Muchas veces hemos llegado y muchas veces hemos hecho la misma cosa. Muchas veces hemos venido y muchas veces hemos hecho la misma actividad ignorante. Digamos, entre las cosas que compramos, si vemos entre las cosas que compramos, la mayoría de las cosas que compramos, compramos cosas para nuestro beneficio o por moda. Comprar cosas por la moda es sin sentido. ¿No es así? Comprar cosas que contribuyen a nuestro beneficio, a nuestra vitalidad, a nuestra fuerza y nuestra salud o a nuestro despliegue de conciencia debe contribuir a o la vida o a la luz que está en el ser humano. Si una actividad no hace esto, no tiene significado, no tiene para nada significado. Así que esta advertencia fue dada por la Tierra y el
rey dijo: en mi reino nadie tiene el derecho de producir a menos que contribuya directamente o indirectamente a la cultivación, a la agricultura. Debe cultivar y después merecer su alimento, o ayudar a la agricultura y ganar su alimento. Pero si no nos relacionamos con ningún tipo de producción, o si no facilitamos